We're all set to start. Expect to lose it. Ari in control. Got some good handles. And oh yes, what a difficult shot. A hook. But Ari seems to be injured. She's holding her knee and hurting. Seems like, and that's something that she wouldn't. Oh my God, I do hope she's all right. In a fair amount of pain, she's being attended to. It's a tough situation for any player to be in, and a knee injury is probably the worst that you can imagine for a basketball player. You can see how she's forcing her way in. She's landed on one leg. Could be an ACL injury. Me da mucha impotencia tener que estar haciendo este vídeo cuando lo que tendríais que ver es un videoblog mío explicando la experiencia que estoy viviendo, ¿no? Jugando profesional 3x3 en un país que no es el mío, pero desgraciadamente no ha podido ser así. Ya sabéis todos que me he lesionado, así que me toca hacer un vídeo afrontando la situación que tengo y explicándoos un poco pues todo, desde cómo he llegado aquí a estar jugando en la India 3x3 profesional, hasta cuando me lesiono, qué pienso y qué voy a hacer, ¿no?, los próximos meses, porque la verdad que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Pero antes de entrar en esos temas, quiero explicaros cómo conseguí, de dónde nace esta oportunidad de yo estar aquí jugando 3x3 en la India. O sea, yo dejo de jugar a 5x5, pero sigo teniendo la ambición de querer ser mejor que ayer y ser la mejor. Entonces, me acuerdo en 2020, antes de cuarentena, que me pongo a buscar ligas profesionales de 3x3, porque en España solo se hacen estos torneos en verano y son puntuales. Y yo pienso, joder, a mí me gustaría dedicarme a eso. Y empiezo a buscar, encuentro 3BL, una cuenta de Instagram, donde pone que en India hay una liga 3x3 profesional. Gracias a mi manager conseguimos esta oportunidad y yo estaba tan feliz. Era un sueño. O sea, puedo decir que había cumplido un sueño. Entonces después el proceso... ¡Hola! ¡Entra! Me has pillado justo grabando un vídeo de YouTube. ¿Qué organización hay en esta habitación? ¿Está en vivo? ¿Eso está en vivo? No, no está en vivo. Estoy grabando un vídeo de YouTube. Quiero que sepan algo. Pero agáchate, que no se te ve. Quiero que sepan algo. Esto aquí está súper organizado, la ropa todo en su lugar, dobladita. Aquí todo muy bien. Mirar la habitación. Muy bonita la habitación. Aparte de eso, ¿quieres mandarles un mensaje a todos mis fans? Un mensaje. Ella primero no puede jugar uno contra uno conmigo porque tiene la rodilla que se le está curando, gracias a Dios. Y segundo, bueno, espero que sigan apoyando a Ari. Día a día, de verdad que es un talentazo. Aparte de ser un talentazo en una cancha de básquet 3x3, es una gran persona. Y para mí eso es lo más importante. Así que si hay un mensaje, desarróllate como persona primero y después como deportista. Ese es el mensaje. ¡Qué moro! Pues eso, chicos. Vale, chicos. Hoy es otro día. Vino Gravies y me llevó a dar una vuelta por India. No pude terminar el vídeo, así que lo termino hoy. Os he explicado un poco cómo llegué hasta aquí, pero no me quiero centrar en eso. Voy a hablar ahora sobre lo importante, que es esto de aquí. Y bueno, como habéis visto al principio, pasó jugando. Era mi tercer partido. Yo jugué el All-Star, que fue el primer día, el opening de la liga, lo jugué. Luego al día siguiente jugué por la mañana las rondas de grupos y en el segundo partido de la mañana, a falta de segundos porque ya no quedaba nada de partido, bueno, hice una entrada y caí a una pierna, como veis aquí, y me jodí. Yo cuando estaba haciendo la entrada y caí y noté eso, mi mente fue directamente a cruzados, ¿no? Yo, como ya sabéis, tengo la otra pierna también operada de lo mismo. Y se nota, pero hubo algo dentro de mí que dijo, imposible, porque lo llegué a pasar tan mal con la otra pierna que dije, es que imposible que me toque pasar por esto otra vez, o sea, imposible, yo todo lo que tenía que aprender de esta lesión, ya lo aprendí con la pierna derecha, digo, imposible. Y cuando estaba en el suelo retorciéndome de dolor, porque eso sí, me dolió muchísimo, había algo dentro de mí que decía, será lo que sea, pero cruzados no.
Y bueno, me sacaron de pista en brazos porque no podía apoyar la pierna. Por el dolor que tenía, me llevaron directamente al hospital. Recuerdo yo estar en la ambulancia, que el dolor ya se me había bajado un poco porque tenía la rodilla llena de hielo y que se me iban cayendo cosas. Y yo, ¿qué está pasando? Yo iba tumbada en la camilla, se me caía una mascarilla de respiratoria por aquí, un no sé qué por ahí, y yo, ¿qué está pasando? Pero bueno, llegué al hospital sana y salva. Y tal cual entrar, me llevaron a hacer resonancia y rayos X. Y tuve los resultados al momento, literal. O sea, tardaron una hora y media en traerme los resultados. Bueno, entra el doctor y dice: ACL. Y yo estaba con un compañero español. Y le digo: ¿qué ha dicho? Y mi compañero me hace como: cruzados totalmente rotos. Cuando me lo dijeron, porque una cosa es que lo pienses, pero la otra cuando ya tienes el informe médico y ya te dicen tienes cruzados, me vino a la cabeza todo lo que venía ahora, tanto operación y rehabilitación y toda la recuperación, y reaccioné muy mal. Creo que hacía tiempo que no me ponía tan mal porque sentía que no me lo merecía, ¿sabes? Ese sentimiento de impotencia de, tío, no me merezco esto, ¿por qué ahora, sabes? Con todo lo que venía, no lo gestioné bien, me volví loca, casi rompo la... casi rompo la camilla y estaba en una camilla, pa, 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 o sea, me tuvieron que coger, pero no supe cómo gestionarlo. Se me cayó el mundo encima. Bueno, y después de perder un poco el control y expresar lo que sentía dentro, que era furia, hablar con Carlos me vino súper bien. Carlos es el compañero español que vino a jugar también la liga masculina aquí. Y hablar con él me vino súper bien porque me tranquilizó y me hizo ver como todo este proceso de otra manera, enfocarlo de una manera positiva y de una manera en la que yo pudiese pues ayudar a las otras personas. Y bueno, cuando me relajé un poco, cogimos y nos fuimos otra vez para el hotel. Estoy intentando sacar lo positivo, pero afronto esto con ganas, como un nuevo reto y con ganas de inspiraros a todos que se puede salir de lo más bajo. Tuve dos días bastante complicados a nivel gestión. ¿Por qué? Yo me lesiono aquí en la India. El seguro que cubre la liga solo cubre en la India. ¿Qué pasa? Yo, si decido volver a España antes a operarme, yo al lesionarme en una liga profesional, esa lesión no entra por el privado. Si voy al público, esta operación no es una operación urgente. Así que quizá me iban a operar 6 meses después. Entonces me veo yo aquí en la India sin mi familia, a no sé cuántos miles de kilómetros de mi casa, que veo que tengo que tomar la decisión de quedarme a operarme aquí. Fue un proceso bastante duro porque el hospital, ¿cómo decirlo?, físicamente no se ve bien. Yo he vivido en España siempre, y claro, aquí en la India pues las cosas son un poco más diferentes. Entonces, fue una decisión muy dura, pero que tuve que tomar si quería adelantar todo el proceso. Así que tomo la decisión de que me opero aquí y en una semana ya tenía la fecha de operación. Yo me lesioné el martes y me operaron el martes. Voy al hospital, me llevan en ambulancia, llego ahí y me hacen las pruebas que te hacen antes de operarte. Te sacan sangre, te pesan para la anestesia. Conozco al cirujano, me da muy buena impresión. O sea, la verdad es que estoy muy contenta con el médico que me operó. Y hablamos un poco de cómo va a ir la operación, porque como sabéis, los cruzados te pueden operar de diferentes maneras, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cuál es tu especialidad? No sé cuántos. Y me dice, mi especialidad es con el ligamento del tobillo. Y claro, yo me quedo en plan, ¿qué? Porque yo lo único que conocía era tendón rotuliano y isquios, lo que hacen habitualmente en España. Y me cagué. Que me tuviese que tocar el tobillo, dije, ¡buah! Entré en pánico, pero dije, mira, ya está, o sea, que sea lo que Dios quiera, pa'lante con todo. Luego me preguntaron sobre la anestesia, que si quería anestesia completa o anestesia epidural. Dije, quiero anestesia epidural, pero con sedantes, que me droguen un poco, ¿sabes? Drogarme porque no quiero enterarme, pero no quería anestesia total. Me dijeron, ok, perfect, vale. Me hicieron las pruebas que me tenían que hacer, me llevaron a una habitación, me quedé la noche ahí durmiendo y por la mañana, a las 7 de la mañana, me vinieron a buscar y para el quirófano. La verdad,
que esta parte que viene ahora os la cuento ahora sí, pero fue muy dura. Creo que se me va a quedar ya este trauma de por vida. Porque, mira, os cuento. Yo entro, me llevan al quirófano súper despierta, sin meterme en nada. Yo estaba 100% consciente de todo. Encima estaba muy despierta porque estaba nerviosa. Entro al quirófano, uno. El quirófano, sinceramente, no se veía nada bien. Parecía, no sé, entrar ahí a ese quirófano y pensar que me iban a operar ahí, mentalmente yo dije, guau, esto no va a salir bien. Después, dentro del quirófano ya, me hicieron poner la anestesia epidural, que es un pinchazo con una aguja así de grande que te lo pinchan entre la columna vertebral. Y yo estaba nerviosa, yo estaba... Y es como que son un poco brutos los médicos de ahí, es en plan, tío, va, vamos a por faena. Y yo lo entiendo porque ahí una operación de cruzados es lo menos importante que pasa. Y me sentí mal porque me cogieron una toalla, me bajaron la cabeza, en plan, estate quieta, y me pincharon. Y estaba nerviosa, ¿sabes? Yo, o sea, necesitaba como un poco más de empatía y alguien que estuviese a mi lado cogiéndome la mano y diciéndome que todo iba a salir bien. Pero bueno, me pincharon y esperaron 5 minutitos a que me hiciera efecto. Y bueno, cuando empecé a no notar las piernas, pues veo que van preparando, me ponen la pierna para operar y ahí viene lo peor. Veo que todo el mundo se pone ready para empezar y veo que empiezan, o sea, literal, veo que empiezan. Vi como me empezaban a abrir la rodilla y yo, what the fuck, stop, stop. Yo 100% consciente, entonces yo empecé a decir, oye, please, 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 stop, stop. Estuve 5 minutos despierta mientras me abrían la rodilla. Y eso te lo juro que no se me olvida. Yo entré en un estado de pánico súper grande porque no puedo ver eso, o sea, no podía verlo. Y ellos no me entendían, ellos pensaban que yo tenía miedo y me decían como relax, relax, relax. Hasta que en una me volví loca y digo stop, stop, chillando como una loca. Y claro, pararon porque dijeron, ¿qué le está pasando a esta niña? Vino uno que me entendió y dije, please, I want to sleep, put me something, drug me. Y me entendieron, me pusieron un sedante, supongo, morfina, no sé qué me pusieron, y me dormí. Me desperté ya en la sala de espera que hay cuando terminas una operación y nada, estuve ahí 2 horitas. Me subieron para la habitación y nada, pasé un día ahí, estuve una noche más. Me volví para el hotel. ¡Ay! Me olvidé de decir una cosa. Cuando me estaban operando, al abrirme, vieron que también tenía el menisco roto. Y bueno, tal cual lo vieron, pues hicieron la operación. Fue algo improvisado. Nosotros no sabíamos que yo también tenía el menisco roto. Pero bueno, la verdad que me noto bien la rodilla ahora que ya han pasado 6 días después de la operación. Sí que me duele un poco el tobillo. Yo creo que al quitar un ligamento de ahí, pues bueno, se me ha quedado un poco atontado ahora. Tengo hematomas en la parte del tobillo. La parte de la rodilla está bastante bien. La verdad no está muy hinchada. La puedo mover, la puedo doblar. Esto es muy loco para poder doblarla los primeros días. Y la verdad que me siento muy bien. Estoy contenta y aliviada. Ya voy a volver a España con la operación hecha y solo será ya rehabilitación y recuperación a tope. Estoy muy, muy, muy orgullosa de mí, de poder haber sacado todo adelante. Sí que he estado días que he estado anímicamente muy mal, pero es normal, ¿no? Creo que son días necesarios en que tenía que soltar todo lo que tenía dentro, pero ahora me veo feliz y afrontándolo con positividad y con muchas ganas. O sea, me veo con mucha fuerza y con muchas ganas. Es que mi cabeza está en yo volver a las canchas. Y es que voy a darlo todo, todo, todo para volver más fuerte aún. Porque por lo que yo he pasado, si no vuelvo más fuerte, no vuelvo. Ya os lo digo. Sé que es un proceso largo. Son 6 meses siendo positiva. Yo en la otra estuve, por ejemplo, bueno, es que la otra no sirve de referencia porque fue muy mal todo y estuve más de un año. Pero más o menos el promedio son 8 meses. 8 o 6 meses. Yo soy 100% consciente de que quiero recuperarme bien. Quiero hacer la rehabilitación bien y hasta que mi cuerpo no lo vea yo fuerte, sano y que pueda volver a jugar al nivel que yo quiero jugar, no me voy a poner a hacer el loco porque yo no vuelvo a estar en una lesión así nunca más, por favor. Y bueno, la verdad que ha sido esta experiencia aquí en la India corta pero muy intensa en todos los sentidos. Los primeros días que estaba bien estuve grabando un poco. ¡Oh!
lo he matado. Sí que tengo un vídeo aquí grabado en la India, yo enseñándoos todo el hotel donde estamos, las canchas, las instalaciones, hablando un poco sobre la liga, que os lo voy a subir próximamente, pero creo que necesitaba hacer este vídeo mío hablando, explicando la situación en la que me encuentro, porque es algo que va a cambiar muchas cosas próximamente. No había dicho esto porque era una sorpresa. Tenía 3 viajes al volver de la India. O sea, yo volvía, estaba 4 días en Barcelona, jugaba el partido contra Nick Breed, que no voy a poder jugar obviamente, pero que voy a estar. Después de 4 días de estar en Barcelona, me iba a Brasil. Después de Brasil, me iba a Argentina. Y luego de Argentina, me iba a Chile. Me han cancelado otros viajes. Espero poder venir muy pronto, la verdad que me hacía mucha ilusión. Seguro que se podrá hacer en un futuro. Ahora es tiempo de centrarme en mí misma y algo mejor vendrá. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Espero haber podido expresar un poco cómo me he sentido y cómo he estado estos días. Y antes de terminar el vídeo, quiero agradecer a todas las personas que me habéis mandado ánimos, que me habéis mandado fuerzas. Me habéis hecho sentir que no estaba sola aquí. Y la verdad que lo mejor que me llevo de esta experiencia sois vosotros. Agradeceros todos los mensajes. Y que si algún día estoy de bajón y quiero mandar toda la mierda, voy a salir por vosotros. Si no lo hago por mí, lo voy a hacer por vosotros. Gracias. Os mando un abrazo enorme. Y nos vemos muy pronto. Un beso.